Molt bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per estar aquí, per haver arribat. Mi paper en esta mesa redonda és presentar a les companyeres, a les ponentes, e intentar moderar un poc el debat i la intervenció també amb el públic. La dinàmica un poc de la sessió o de la intervenció és que jo lançaré certes preguntes un poc com a directrices o que ens sirven per reflexionar juntes a les ponentes i després sí que cada una d'elles des de su vertiente, des de su punt de vista, des de su experiència també en el tema que ens ha traït aquí, puedan aportar sus palabras y su testimonio de la época que vivieron y de su visión de cómo el movimiento de las mujeres tuvieron esta época. Y luego, al final, después de estas tres preguntas que voy a lanzar a las ponentes, sí que nos gustaría que fuera también un debate y una participación con las mujeres que han acudido aquí y un intercambio de experiencias y de testimonios de las cuestiones que hemos aportado. Pues si os parece, sin más preámbulos, presentaré a mis dos compañeras, que son también amigas y conocidas, y que también es un placer, ¿no?, coincidir con ellas aquí. En primer lugar, tengo a Sara Verbel, que es doctora en psicología y que actualmente es la directora general de Barcelona Activa del Ayuntamiento de Barcelona. Y a mi izquierda tengo a Alba García, que actualmente desempeña la Secretaría de las Donas de Comisiones Obreras, pero que también tiene una larga trayectoria en diferentes lugares de la administración pública, ¿no? Y si os parece, una de las primeras preguntas que yo había pensado, que quizás era interesante, si hablábamos del derecho a una vida digna, los derechos de las mujeres, los derechos humanos y la justicia social, se trataba un poco de reflexionar qué había pasado desde el movimiento de las mujeres en la década de los 70, en la época de la transición, de la lucha antifranquista, qué cosas preocupaban entonces a las mujeres y qué ha cambiado y qué no ha cambiado hoy, visto sobre todo en cuestiones que tenían que ver la interrelación entre las demandas, los movimientos de mujeres, las demandas de justicia social, cómo hasta cierto punto se integraban en esas demandas de justicia social, de cambio político, los intereses y las inquietudes de las mujeres de aquella época. Y si ahora las cosas han cambiado, sucede un poco lo mismo, ¿no? Y la primera pregunta que me gustaría plantear es, ¿qué dificultades había en la década de los 70 y en la transición para entender que la igualdad entre hombres y mujeres era un requisito imprescindible de justicia social? Y si, ¿qué ha cambiado hoy? Es decir, ¿era algo que ha cambiado con respecto a aquella época o realmente quizás estamos ante los mismos escepticismos o ante las mismas dificultades que quizás las mujeres entonces encontraban? Si os parece, sí, adelante, Sara. Sí, sí. Muy bien. Bueno, buenas tardes, un placer estar aquí con todas vosotras. Bueno, es una pregunta larga y compleja, pero nos ha pedido que seamos breves, así que intentaré hacerlo lo más breve posible. Primero, los años 70. Hasta el 75 estábamos en una dictadura, es decir, que una de las cosas que más han impactado en el feminismo, en este caso español, también el catalán, es que había una dictadura que prohibía que las mujeres pudieran ser libres, pudieran emanciparse y muchas cosas que todas sabéis, necesitaban la firma del marido para muchas cosas, necesitaban... Es decir, que la dictadura impidió que el movimiento feminista avanzara de la misma manera que lo había hecho en otros lugares. De hecho, en el 1932 tuvimos acceso al voto, como sabéis, gracias a Clara Campoamor, pero después, con la guerra y la dictadura, pues se acabó hasta que volvió a haber democracia. Y al mismo tiempo, junto con la dictadura, había una influencia de la Iglesia Católica enorme, que iba unida, de hecho, a la dictadura. Entonces, la Iglesia Católica fue otra de las que, de alguna manera, orientó un tipo de actitud hacia las mujeres, mucho más de tipo asistencialista, que no en relación a la libertad y a la independencia. Es decir, que estos dos aspectos hicieron, entre otros, que aquí el feminismo no pudiera surgir ni luchar con la misma fuerza que en otros lugares. Cuando surgió, en cuanto llegó la democracia, las mujeres ya nos organizamos, bueno, las que en aquel momento eran, cuando digo nos es por solidaridad con todas las mujeres, pero éramos unas niñas, yo creo que estamos aquí todavía en ese momento. ¿Cuándo surgió? ¿Qué pasó? A la pregunta que tú dices, ¿era lo mismo? ¿Qué es lo que se encontraban? Bueno, había unas ciertas suspicacias todavía por la división clásica que había tenido el feminismo entre un feminismo
socialista no quiere decir, de un partido socialista, sino todo el feminismo de la izquierda incorporado al movimiento obrero, que era un socialismo que decía, cuando llegue el socialismo la igualdad ya existirá, pero había muchas mujeres feministas allí, pues estaba Clara Zetkin, estaba, en fin, teníamos muchísimas, ¿no? Rosa Luxemburgo, que aunque se diga que no es feminista, si leemos lo que escribía sí que lo era, lo que pasa es que ella decía, cuando exista la igualdad, entonces ya habrá entre las mujeres, pero ayudaba a Clara Zetkin a hacer todos los congresos, en fin, había muchas feministas. Miraban con cierta suspicacia a las otras feministas, que también lo eran, pero que eran las feministas sufragistas, que eran las que habían conseguido el voto, que fundamentalmente eran clase media y algunas tenían más disponibilidad para estudiar, para pensar, fuera de aquí. Entonces, se veía por eso, como tú decías, ¿no? Pues a lo mejor que había un feminismo un poco burgués con el que las mujeres muy de izquierdas nos identificaban. Sin embargo, yo creo que a la luz de lo que vemos ahora, ambos movimientos fueron necesarios y los dos juntos fueron los que lograron, cada una empujando desde sus ámbitos, fueron los que lograron que finalmente hubiera derecho a voto y que el movimiento feminista tuviera fuerza en todos los países del mundo, como luego llegó también a nuestro país. Esto es un poco de historia, así que si acaso también le paso a ella y luego seguimos con cómo estamos ahora, ¿no? Sí. Porque digo, si ahora digo cómo estamos. Bueno, yo añado, ¿no?, un poquito que, a ver, la dictadura, bueno, la Segunda República fue un avance para, no solamente en derechos de las mujeres, sino en la toma de conciencia de las mujeres de esos derechos. Claro. Porque, bueno, el derecho a la cultura, al conocimiento, y no solo el derecho a participar en el mundo productivo, sino en condiciones, ¿no? El derecho es cuando se empieza a reivindicar el igual salario por trabajo de igual valor, es decir, se toma conciencia, ¿eh? La dictadura creo que es, bueno, sí, tienes razón, ¿no? Es un parón. Sí, es un muro grande, pero cuando analizas las estrategias de las propias mujeres, ves que es un muro, pero que las mujeres van con la, ¿no?, amb la forquilla, van fent forat a la paret, porque hay muchas mujeres que no se quedan quietas. O sea, las del bando republicano, las perdedoras, son las que se erigen como, bueno, como transmisoras de las ideas de izquierdas, etcétera, etcétera, en la clandestinidad, desde el exilio o desde aquí. Las mujeres de presos políticos, las presas políticas, las mujeres del bando perdedor, entre comillas, ¿no? Después hay otro tipo de mujeres que ya más al final de la dictadura se incorporan porque la dictadura las llama, por interés, en la época del desarrollismo, etcétera, se cambian las leyes franquistas para que las mujeres accedan al trabajo remunerado y de una manera bastante más generalizada que al principio. Entonces estas mujeres empiezan a tomar conciencia también que ellas pueden ser autónomas, pueden tener un trabajo remunerado, y tienen el mismo derecho, ¿no?, que ellos a trabajar y a tener un sueldo. Hay un avance importante en las mujeres, sobre todo de las administraciones públicas, las maestras. Es decir, todo el sistema público, entre comillas, estamos hablando de la dictadura. Yo creo que ambos grupos, tanto más radicales como mujeres o mujeres de las universidades, mujeres ya con una formación, todas ellas, hay unos años ya cerca de los 70, que yo creo que no es que sea, estamos hablando todavía de la clandestinidad, pero que son mujeres que empiezan a tomar conciencia como mujeres trabajadoras, sobre todo, o mujeres de clase obrera o mujeres de la academia. Pocas, porque no había muchas tampoco, en la academia. Esto hace que, yo creo, que ya muy cerca de la muerte del dictador, se vayan sumando factores, estos, inquietudes de mujeres jóvenes sobre todo, un poco la lectura de documentación que proviene de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, del feminismo. Entonces, todo ello
entre la conciencia de clase, la gente de izquierdas, comunistas, socialistas, mujeres que están en esos partidos que son partidos mixtos, pero que ellas también ahí empiezan a estar a reivindicar dentro de estas organizaciones mixtas su espacio, porque entienden que hay unas reivindicaciones que no acaban, ¿no?, de ser colectivas, ¿no? Los sindicatos, las mujeres sindicalistas también están en la Asociación de Vecinos y Vecinas, están en el planning, están reivindicando escuela pública, asfaltado y cloacas en las calles, están en los movimientos sociales y están también en el incipiente movimiento feminista. No, o sea, me gustaría terminar esta parte diciendo que no es casualidad que las primeras jornadas catalanas de la dona, el 1975, fossin es situa com el moment on neix el moviment feminista contemporani a Catalunya, i no és casualitat, perquè van reunir dones molt diverses, dones que estaven a les fàbriques i estaven reivindicant, dones que estaven a les vocalies de dones, que les vocalies de dones de les associacions de veïns i veïnes van ser molt importants per això, no? Per l'empoderament d'aquestes dones, perquè es treballava a l'associació de veïns i veïnes, però també es va decidir fer vocalies de dones perquè eren conscients de que hi havia aspectes que afectaven a les dones i no acabaven, no?, d'estar en l'agenda col·lectiva. I em quedaria aquí per enganxar una mica després ja quin paper van tenir aquestes dones als anys 70 quan les primeres eleccions, no?, municipals democràtiques, no?, què va passar en tant que moviment, no?, feminista i social. Sí. Yo hay una cuestión que también me gustaría plantear y que hicierais un poco la comparación de estas mujeres en la época de la transición y ahora. Quizás yo en la época de la transición era un poco pequeñita. Claro. Sí, pero hay una cosa que muchas veces me planteo también en la experiencia y hablando con otras mujeres que lo vivieron y otras mujeres que quizás no se consideraban feministas entonces, pero vivían plenamente como feministas, y es el propio adjetivo de feminista. A mí esto me preocupa, porque hoy el adjetivo de feminista tiene unas connotaciones muy negativas, digo, más allá de los movimientos de mujeres, ¿no? Y muchísimas veces incluso mujeres que luchan como una feminista y que plantean reivindicaciones políticas como feministas no quieren ser autodenominadas así, te dicen en todo caso eso, yo soy humanista pero no feminista. Radical, además, ¿no? Que pase ese adjetivo de no se sabe muy bien, pero feminista radical es algo que da miedo. ¿Era esa también la sensación en las mujeres en la transición? ¿Qué hemos ganado, qué hemos perdido? ¿O qué ha cambiado desde vuestro punto de vista al respecto? ¿Y por qué? Y además, ¿cómo hemos llegado a esto también? Si tiene algo que ver la trayectoria. Sí, la verdad es que era esa e incluso es posible que más, aunque no lo podemos comparar porque nosotras no estábamos allí, pero de hecho siempre ha sido así. Cuando Mary Wollstonecraft, que es la madre del feminismo, ¿no?, que normalmente lo vamos así, la llamaron, que es la que se atrevió a enfrentarse a Rousseau escribiendo la Vindicación de los Derechos de la Mujer, estamos hablando del siglo XVIII, en ese momento la llamaron llena con faldas, marimacho, bueno, lo mismo que después tuvo que oír Simone de Beauvoir, lo que oyó Virginia Woolf. Bueno, pues aquí en la época de la transición las feministas tenían también un estigma que las disminuía, que hacía que el hecho de defender a las mujeres fuera un término peyorativo. ¿Por qué? Esta es la estrategia que siempre utilizan los grupos dominantes respecto a lo que quieren que sea un grupo dominado. Y digo quieren que sea porque no lo logran, pero es así. Desde la psicología social hablamos de las minorías activas. O sea, en realidad las feministas son una minoría, como feministas, no como mujeres, porque las mujeres somos el más del 50% de la población, y es una minoría activa, es decir, es una minoría que trata de convencer y de influenciar para que haya un cambio social.
a las minorías, los grupos mayoritarios, cómo las tratan de reducir. Cuando no se puede imponer por la fuerza, que también se intenta, y por eso existe la violencia contra las mujeres, pero cuando esa no es la única estrategia, la otra es la invisibilización. O sea, no existen, y por eso las mujeres no existimos en muchos lugares, no existimos en los medios de comunicación, no existimos en los libros de texto, que solo somos un 7%, no, es decir, la invisibilidad es otra. Y el menosprecio es una tercera estrategia. Entonces, el menosprecio es decir, ¿cómo son estas mujeres? Pues ya sabéis todos los adjetivos que se habían puesto a las feministas. De hecho, uno de los piropos que todavía hoy se dice a algunas mujeres feministas es: tú no pareces feminista. Es decir, cuando se quiere piropear a una mujer o reconocerle un valor porque está defendiendo los derechos de las mujeres, la forma es decir: ostras, pues es que tú no lo pareces, como si eso fuera el piropo. Cuando se desprestigia a las mujeres feministas y se las dice que es que son frígidas, que son feas, que son, bueno, es decir, se les han dicho mil, que son como hombres, que son masculinas, se les ha dicho mil cosas, en realidad no solo se les está minusvalorando a ellas, sino que se está minusvalorando a todo aquello que es femenino, a todo lo que producen las mujeres. Entonces, el trabajo que hacemos las mujeres, por ejemplo, el trabajo en el hogar, pues es no remunerado, es como si no existiera, no se le da ningún valor. ¿Por qué? Porque lo hacen las mujeres y todo está connotado de ese menor valor de lo femenino. Y por eso el feminismo es catalogado tantas veces de ser aquello que nadie quiere, algo que no es deseable. El problema es que eso impacta en muchas otras mujeres, que claro, no quieren verse. Y por eso dicen: yo soy humanista, yo sé que estoy por la igualdad, pero no soy feminista. ¿Por qué? Porque la palabra feminismo saben que acarrea ese estigma de toda una serie de adjetivos negativos. Eso era antes y era ahora. Lo que ocurre es que ahora yo creo que se ha ampliado la base, como ella dice muy bien, a partir del 76, que fueron las grandes jornadas feministas, se reivindicó el orgullo del feminismo y muchas mujeres decimos: pues sí, somos feministas, y es igual, estamos dispuestas a recibir pues todo el oprobio que se quiera poner sobre esa frase. Pero es cierto, por ejemplo, Amelia Valcárcel en algunos de sus libros explica que este estigma, claro, hace mucho daño al feminismo, hace que haya muchas mujeres con miedo a asumirlo como tal, y que por otra parte, como también cuesta mucho ver los resultados, porque esta es una lucha a medio y a largo plazo y que no beneficia individualmente sino colectivamente, eso hace también que muchas mujeres no se quieran sumar a lo que se llama feminismo porque, bueno, creen que van a salir perjudicadas. Y por otra parte, también señala Amelia Valcárcel que como lo que luego se consigue beneficia a todas, como debe ser, pues muchas dicen: bueno, si se logra algo, ya lo tendremos, pero no hace falta que yo esté sufriendo todo este desprestigio todo el tiempo. En realidad, a veces, claro, no podemos pedir a las mujeres que sean heroínas y que estén luchando contra todo. Para eso la manera es que seamos muchas. Tenemos que ser muchas, tenemos que ser potentes y defendernos unas a otras. Pero una mujer sola, es normal que haya momentos, en según en qué ambientes está, en que diga: es que si digo esto, a lo mejor pierdo. Yo he hablado con chicas que dicen: es que no puedo enfrentarme más porque a lo mejor pierdo el trabajo, a lo mejor tengo algún tipo de problema, y ciertamente no podemos pedir, ¿no? No sé si era, no sé, quién era el que decía: triste es la ciudad que necesita héroes, ¿no? Pues aquí es lo mismo. No, es decir, las feministas tenemos que luchar para que exista un mundo en el que ser feminista en sí mismo ya sea positivo, porque estás defendiendo la libertad y la igualdad, y no tener que pedir que mujeres individuales en sus lugares tengan que hacer enormes sacrificios por serlo. Pero bueno, todavía nos queda un poco. No sé cómo lo ves tú, Alba. Yo un poco lo relaciono también haciendo como un viaje así muy, muy rápido por la historia. Desde los años 70 aquí, creo que hubo una primera fase que se entendía que luchar por los derechos de las mujeres ya iba implícito en la lucha por la democracia, ¿no? Y que la democracia traería la igualdad automática. Exacto. Y hasta ahí
creo que había un acuerdo entre los hombres y las mujeres que estaban luchando por la democracia, ¿no? Se entendía democracia, se entendía libertad de una manera que parecía que, bueno, con los ayuntamientos democráticos, con un país democrático, llegaríamos a la igualdad. Hubo la primera ley de educación de la etapa ya posfranquista, me parece que era del 75, creo, si no me equivoco. Era una ley que se basaba en hacer las escuelas, en los coles mixtos. O sea, y ahí, a partir de ahí, de juntar, ¿no?, niños y niñas en la escuela, en el cole, parecía que ya llegaríamos a la igualdad. Claro, digamos, para resumir, era un tipo de objetivo, como que todas las mujeres, para estar bien, teníamos que incorporarnos a este modelo, ¿no?, de éxito, que era el modelo masculino. No se cuestionaba el modelo, no se cuestionaba cómo vivía la gente ni si eso generaba más o menos derechos, ¿no? Entonces, después de, a lo largo de todo el siglo XX, se ha visto que no es suficiente, ¿eh? Hasta ha habido gente, ¿no?, que ha hecho broma de decir, a ver, queremos los mismos derechos, pero no ser iguales, ¿no?, o hacer las mismas tonterías. Esto la Cristina Alberdi lo ha dicho hasta la saciedad. Ahí Alberdi, la Cristina Almeida, ¿no? Es decir, tenemos, o sea, para poder tener nuestra libertad, nos tenemos que incorporar a un mundo de hombres, hacer las mismas cosas para tener los mismos derechos. Entonces, esto, al final, yo creo que todo el siglo XX, desde el 76, ¿no?, desde las jornadas, yo creo que se hace ese viaje, ¿no? En ese viaje, claro, cuando dices, no, es que yo soy feminista, ¿no?, las mujeres que sí que se declaraban directamente feministas porque recogían esta agenda de las primeras jornadas y cuestionaban, pues, esto, que no había servicios públicos para que las mujeres también pudieran compatibilizar, ¿no?, la vida laboral con la vida social, la vida familiar, faltaban derechos, políticas públicas, una serie de cosas que entonces, pues sí, había gente que decía, no, yo feminista, no, yo lo que quiero es, bueno, quizás sí, ¿no?, humanista, y lo que quiero es esto, recursos, que poder trabajar y tal. Yo creo que se hace un paso más allá, quizás no es multitudinario, porque no, es verdad que no hay muchas mujeres que se declaren feministas, porque también hay mucho tópico, mucho estereotipo, ¿no?, y mucha ignorancia de qué quiere decir feminista, porque hay veces que hasta se pone como antónimo de machismo, ¿no?, y esto no es así. O sea, el feminismo no tiene nada que ver con el machismo, no es un antónimo. O sea, feminismo es una praxis, es pensamiento, ¿no?, y es política, ¿eh? Claro, cuando, después de todas las leyes de igualdad, las leyes, que es verdad que hemos avanzado mucho, yo también lo quería ponerlo encima de la mesa, ¿no?, que sí que hemos avanzado mucho de los años 70 aquí en leyes, ¿no?, en derechos y en políticas públicas que garantizan derechos de mujeres, es verdad. Lo que pasa es que no acabamos de encontrarnos en este mundo en libertad, porque no es nuestro mundo, no lo hemos diseñado nosotras. Estas leyes no acaban de garantizarnos nuestra libertad como mujeres, porque incluso, lo que estábamos comentando antes, ¿no?, incluso no tenemos un tope, un techo de cristal para llegar a los puestos de dirección. Es verdad que las leyes nos garantizan igualdad en hacer los estudios que queramos, incluso en acceder. No hay ninguna ley en este país que nos prohíba ser directoras generales y presidentas del gobierno. Ninguna ley nos lo prohíbe. No estamos ahí. Pero, sin embargo, no llegamos. Entonces, ¿esto qué? ¿Necesitamos más leyes? ¿Más leyes de cuotas? ¿O lo que necesitamos es poder? Yo creo que, para acabar, en definitiva, creo que el salto del feminismo de los años 70 aquí es que ahora las mujeres necesitamos plantearnos un objetivo de libertad como mujeres. No incorporarnos a un mundo que ya existe y que ya está definido, y que además constantemente lo estamos criticando porque no nos gusta cómo se organiza este mundo. No nos está gustando en general. Todas somos diversas, ¿eh? Pero sí que cuestionamos el modelo y
Creo que ahora ser feminista es más complejo en ese sentido, porque no es reclamar unas leyes para estar ahí en igualdad de condiciones, sino es reclamar un mundo diferente. Un mundo totalmente diferente, que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, pero es diferente. Y creo que el reto y el miedo a la vez es que ese mundo diferente rompe con el mundo actual, con el orden actual. Cuando tú cuestionas el orden actual, el poder actual, que es masculino, ahí hay miedo. Miedo de los que ahora ejercen el poder y lo tienen. Te dejan acceder. Pero cuando tú cuestionas ese poder, es cuando feminismo se vuelve como un insulto, ¿no? Porque, por un lado, es sinónimo, ¿no?, de cuestionar el poder, y por el otro es sinónimo de no conocer al 100% la potencialidad que significa el feminismo para pensar un mundo diferente y mejor para todo el mundo, que esa también es una de las diferencias, porque creo que el feminismo ahora es sinónimo de hacer un esfuerzo de pensar un mundo no solamente bueno para las mujeres, sino bueno para todo el mundo. Y eso es muy peligroso. Que quizás enlaza incluso con la tercera pregunta que os había planteado, ¿no? Porque precisamente una de las cosas que también preocupaba, hablando de derechos de las mujeres, de derechos humanos, de justicia social, que ha cambiado, cuál es nuestra herencia desde los 70 hasta aquí, era esto de hasta qué punto en la década de los 70, en la época de la transición y hasta ahora, la igualdad era un requisito imprescindible para hablar de democracia. Y muchas veces habéis nombrado esto, ¿no?, de la lucha, es decir, la identificación de la lucha, los derechos de las mujeres y la lucha por una sociedad democrática, y esa sensación de que cuando llegue la democracia se arreglarán todas las cosas de golpe y viviremos en un mundo perfecto. Y muchas veces la reflexión actual de decir, ojo, que con la democracia no ha llegado la igualdad de género, ni muchísimo menos, no las leyes igualitarias, no la igualdad formal ha conseguido. Y entonces mi pregunta es, ¿percibía la sociedad entonces esta demanda de que la igualdad de género era un elemento esencial de la democracia? Y también enlaza con la reivindicación feminista del sistema de acciones positivas, de cuotas, cómo lo veían aquellas mujeres, cómo lo vemos ahora, ¿no?, y las críticas que se ha recibido también. Exacto. Por ser mujeres florero, ¿no?, como digo yo, y nadie cuestiona a los hombres tiesto, ¿no? Sí, sí, pero que creo que es interesante eso, yo lo he vivido mucho, y muchas mujeres que me han precedido, que lucharon mucho por las acciones positivas, por el sistema de cuotas, te dice, tú estás ahí gracias a que yo me dejé la piel para que existiera acciones positivas. Entonces, por lo tanto, que nadie te cuestione que eres una mujer florero, sino que cuestione en todo caso los hombres tiesto que se quedaron por el camino. ¿Qué os parece a vosotras esto? Yo creo que en esto, en la percepción y en el tipo de lucha, ha habido una evolución, como muy bien antes explicaba Alba. En los años 70, sobre todo, cuando llegó la democracia, la reivindicación, que ya había empezado antes, efectivamente, en Europa, era lo personal es político. Es decir, las mujeres dijeron, todo aquello que es personal y que nos dicen, esto es tema tuyo, de puertas adentro, de tu casa, todo eso en realidad es política. Y por tanto, decían, nuestro cuerpo es político, el derecho a la sexualidad, el derecho al aborto, el derecho al divorcio, es decir, todos los temas, la anticoncepción, que parecía que eran temas de mujeres y por tanto internos y subjetivos, dicen, no, eso es política y nosotras queremos que esto pase al ámbito político y por tanto sea desde ahí desde donde se trabaje. Entonces eso definió mucho el tema de lucha de esta primera década, ¿no? Primera década, década y media. Después se fue, no quiere decir que se abandonaran, pero la fuerza fundamental estaba aquí a medida que se fue consiguiendo y se fue avanzando, algunos ya sabemos, con muchos problemas y a punto de retroceder, como nos ha pasado en el tema del aborto y en algunos otros, pero bueno. En la década de los años 80-90 llegó la fase del gender mainstreaming, es decir, con todas las políticas socialdemócratas europeas, cuando Europa predominaban
partidos y países socialdemócratas, no como ahora, que sabemos que estamos en una Europa completamente distinta, pero en aquel momento venía mucha influencia europea en todos los programas que se hacían desde las administraciones, porque no hay que olvidar que fue una época en que muchas mujeres feministas y del movimiento feminista llegaron a las administraciones y entonces empezaron a impulsar con muchas dificultades, porque nunca ha sido un camino de rosas, tampoco desde la administración, aunque hubiera partidos de izquierdas, nunca ha sido un camino de rosas, pero esas mujeres empezaron a implantar políticas de igualdad y los años 80-90 ya no fueron años asistencialistas respecto a las mujeres, atención a mujeres que sufren, sino que se colocó en el centro el gender mainstreaming, es decir, que el género tenía que estar en el centro y de manera transversal. Y ahí es donde se crearon todas las concejalías de la mujer, los planes de igualdad, toda la gran apuesta por los planes de igualdad, los agentes de igualdad, las secretarías de mujeres en los partidos políticos y en los sindicatos. Es decir, que aquí es donde se empezó a institucionalizar de alguna manera una parte del feminismo. Por suerte siempre ha seguido el feminismo también activo desde fuera. Eso siempre es necesario para ir empujando a las administraciones. Pero ahí pasó a ser el centro. ¿Qué es lo que pasó después? Esto fue años 80-90 fundamentalmente. Pasamos a una tercera época, que es la que decía Noelia. Ahora ya empezamos a tener datos de cómo ha funcionado esto, hasta qué punto ha cambiado, hasta qué punto no. Y es ahora cuando las mujeres, de alguna manera, el movimiento feminista dice, hay que atacar el núcleo duro, que en este caso es el poder. Y es cuando el movimiento feminista, alrededor de los años de estas últimas décadas, se empieza a plantear la disputa del poder establecido, no ya del poder entre sexos. Es decir, el poder entre sexos, entre hombres y mujeres, se había trabajado siempre a lo largo del feminismo, esta dialéctica, y la necesidad de libertad de las mujeres respecto a los hombres. Pero no se había cuestionado de la misma manera o de manera central el acceso al poder establecido, con todos los matices que ahora diré y que antes ha señalado Alba. Es decir, aquí aparece la reivindicación, las mujeres queremos la mitad del cielo y la mitad de la tierra. Es decir, el acceso a este poder que está establecido y en el que nosotras no estamos. Y ahí vienen, efectivamente, las cuotas, las políticas de paridad, el empoderamiento, la ruptura del techo de cristal. Y haciendo un homenaje a Teresa Tons, que a la que admiro mucho y espero que alguna vez le podamos hacer algún tipo de esto de homenaje público, el terra enganchós, es decir, el suelo que no permite en los escalafones más bajos de los niveles salariales y de trabajo, que no permite subir. En esta época, digamos, es cuando empiezan todas estas reivindicaciones, porque las mujeres queremos estar en el ámbito público, en el ámbito político, en el ámbito económico y tener el mismo poder. Cuando hablamos de poder, claro, la tendencia es a pensar que estamos hablando del poder que hasta ahora se ha ejercido, que además se ha ejercido de una manera determinada y mayoritariamente por hombres. Pero el feminismo no plantea eso. Como bien decía Alba, el feminismo lo que plantea es un cambio social y un cambio total en la manera también de ejercer el poder. Y cuando se habla de poder, de lo que se habla es de capacidad de actuar, capacidad de realizar y poder con, que al final es el empoderamiento, poder con las demás, empoderamiento colectivo. El empoderamiento no es aquello que se dice a veces de una persona que tiene una autoestima muy alta, no, el empoderamiento es colectivo, es que las mujeres podamos tener derecho a aquello que queremos. Entonces yo lo que creo, y es el único punto que a lo mejor matizaría, es que creo que el modelo que tenemos de poder en estos momentos es masculino porque lo han hecho los hombres, pero muchos hombres, pero no porque pertenezca al sexo masculino. Es decir, hay muchos hombres que también están oprimidos por este tipo de sistema y que de hecho también estarían con nosotras y de hecho necesitamos que haya hombres feministas. De la misma manera que también hay mujeres que mantienen el orden establecido y por eso siempre decimos, todas las mujeres tienen derecho y debemos luchar a muerte porque todas las mujeres estén en todos los ámbitos de decisión. Pero a las que somos feministas y de izquierdas, o que nos gustaría es que subieran sobre todo mujeres feministas y de izquierdas, que son las que hacen la transformación. Pues lo mismo ocurre en este caso con los hombres. Lo que ocurre es que los hombres que son distintos y que tienen otros modelos y que querrían, tampoco han tenido espacio, porque hay un modelo hegemónico de poder que es el que la sociedad patriarcal
oriental, y occidental en este caso, ya no me meto con las orientales, pero bueno, también tienen lo suyo, pues ha impuesto. Pero el feminismo, por tanto, propone otro modelo de organización del poder y de trabajar con, que es propio del feminismo, no tanto de las mujeres como sexo. De la misma manera que creo que el modelo que tenemos no solo pertenece a los hombres como sexo, creo que es que expulsa también a muchos hombres, es un modelo dominante. Pero bueno, esto es por entrar en el debate. ¿Sabes? Estoy de acuerdo y añado, ¿no? Ahí al análisis que haces, añado que un poco la clave quizás, porque hemos visto que aunque hemos tenido estos derechos, ¿no? que nos hemos ganado y están ahí, estos derechos nos han garantizado que las mujeres llevemos dobles y triples jornadas, ¿no? Exacto. O sea, las mujeres hemos tenido el derecho a llevar la carga de no una mochila, sino tres, porque hemos tenido que responder y estar en todo, ¿no? Si hemos trabajado de manera remunerada, no nos hemos descargado de los trabajos de cuidado, etcétera. Entonces, todo esto entra en crisis precisamente con la crisis. Es decir, cuando se ve que no estaba consolidado este avance, ¿no?, de las mujeres, es cuando por la primera de cambio se empiezan a reducir las políticas públicas. Es un indicador, ¿eh? No solamente vivimos de las políticas públicas desde el feminismo, pero sí que es un indicador de que hay algo que no estaba consolidado. Porque si en recortes y en involución de derechos, como decía Sara, ¿no?, el tema del aborto, etcétera, bueno, el tema del derecho a decidir sobre el cuerpo, eso indica que no estaba bien asentada la igualdad o la conciencia de que hay unos derechos de las mujeres, que aunque sean derechos universales, hay que batallarlos cada día, ¿no? Bueno, es que de hecho nos hemos dado cuenta que ha habido algún año que casi desaparecen derechos que habían costado muchas generaciones, ¿no?, de tener. Y esto indica que bueno, hay algo que no acaba de estar consolidado, aunque se haya llegado a la ley de cuotas, ¿eh? Porque la ley de cuotas tampoco se ha llegado por arte de magia, sino porque es un elemento más, un paso más, un paso que además se entiende como circunstancial o temporal, pero que está ahí necesario. No, pero si es que creo, no hemos llegado, no, perdona, ya. ¿En política? No, nada, para nada. Pero como, ¿o en la empresa? Como ¿no? Como esto de ser mujer florero, es exacto, que te lo escuchas en muchos sitios. ¿No? O sea, total, que yo creo que un poco el tema es el centro, ¿no? El centro que guía tanto la lucha por tener más derechos o otros derechos es el punto de mira, ¿no? Y me intentaré explicar. Mientras el punto de mira sea este punto de mira masculino, no de hombres, ¿eh? Sí, masculino, sí. De que lo importante, el éxito, lo que rige es el espacio público entendido como espacio donde desarrollas una profesión, además tienes que dedicarle todo el tiempo de tu vida a esa profesión y que esa profesión te da prestigio, tal. Claro, ahí las mujeres llevamos esas mochilas y es imposible, o sea, nunca podremos estar, hay excepciones, estamos hablando en general, y estamos hablando, entiendo también, y lo dejo claro, no como un colectivo homogéneo, ¿eh? Las mujeres, no, pero sí que es verdad que, bueno, que está ese desequilibrio, ¿no? De que hasta las mujeres con trabajos muy bien considerados, ¿no?, prestigiosos y reconocidos, no se descargan de toda esa doble presencia, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? Yo creo que, ahí vuelvo otra vez, ¿no? Creo que hay que cambiar el centro. El centro tiene que ser las personas y lo que necesitan o lo que necesitamos como personas. Porque si no, todo está organizado de una manera que sí, que tú estás ahí en esa rueda de la organización de la vida, pero es una organización que va en contra de muchas de las cosas que necesitamos para desarrollarnos como seres humanos. Y ahí ganamos todos y todas. O sea, si tú cambias el centro de interés, es decir, si tú pones en el centro de la política, de la filosofía,
del diseño, ¿no?, de toda la sociedad, de todo el funcionamiento de la sociedad. Tú pones en el centro las personas y sus necesidades, ¿no?, lo que necesitamos para ser personas. Ahí creo que ya empezaríamos a valorar de otra manera algunos trabajos, porque tendrían ese valor. Pues claro, si tú para desarrollarte como ser humano, ¿no?, necesitas unos recursos, una formación, una atención, unos cuidados, si eso se valorara, desde ese punto de vista, ponerlo en el centro, quizás no nos castigarían, nuestra vida laboral está constantemente castigada por estas retiradas del mercado laboral, porque tienes que atender trabajo de cuidados, porque tienes que atender la crianza de criaturas, ¿no?, la infants, o porque tienes que atender personas que están enfermas. El sistema, con los recortes, tampoco te está garantizando que tú puedas hacer eso. O sea, hemos tenido un retroceso de las políticas de atención social, que esto nos ha repercutido directamente y mayoritariamente a las mujeres, porque llevábamos todas esas mochilas, ¿no? Claro, esto, un día te haces la pregunta y dices, ¿esto quieres decir que esto es automático o es que hay un interés ahí? Tú has hablado del patriarcado. El patriarcado, sumado al neoliberalismo, el resultado es mujeres a casa, a cuidar, hombres, otra vez, como en el siglo XIX, a tener trabajo remunerado para llevar, que además es contradictorio porque el índice de paro, tela, ¿no? Pero, a ver si me explico, es decir, si tú pones en el centro de la organización y de la política las necesidades de las personas, quizás se valoraría más todo el cuidado, quizás los hombres podrían tener su derecho al cuidado, a tener cuidado, y quizás la sociedad no te castigaría cuando tú te retiras, ¿no?, del mercado laboral constantemente para poder atender a estas necesidades, porque se entendería que son básicas, ¿no?, y que son imprescindibles. Yo creo que es el paso, ¿no?, que podríamos dar. Derechos, sí. Igualdad, sí. Intentar, bueno, cuotas, las que haga falta, hasta que hagan falta. Acciones positivas para que las mujeres, pues, digamos sí a responsabilidades, a carrera profesional, pero también servicios, recursos y otro modelo de sociedad. Y que así los hombres también puedan tengan esos derechos, no solamente las mujeres a salir, sino a los hombres también a entrar en la sostenibilidad de la vida. No sé si... Sí. Vale. Muy bien, sí. Oye, muchísimas gracias por haber intentado responder a preguntas que quizás eran un tanto generales o hacer ese esfuerzo, esa reflexión. Y ahora sí que me gustaría abrir un poco la oportunidad de interactuar con las que habéis venido aquí a escuchar y a participar. Si hay, o si tanto si tenéis preguntas o cuestiones a cada una de las ponentes de hoy, como si también tenéis vuestra propia respuesta a una de estas preguntas que he planteado, porque quizás hay gente que tiene una visión, ¿no?, o diferente, o puede aportar algo de esta visión de reflexión desde los décadas de los 70 aquí, ¿no? Tanto cuando las he planteado, si la igualdad de género era un requisito en aquel momento imprescindible de justicia social, si han cambiado mucho las cosas en poner un adjetivo feminista desde la década de los 70 hasta ahora como una connotación negativa, como la tercera pregunta un poco que había intentado lanzar, ¿no? Si se entendía entonces, si se entiende ahora, ¿qué ha cambiado en la reivindicación de la igualdad de género como un requisito imprescindible de una democracia? O si con la democracia ya se iba a conseguir todo. No sé, abro un poco el espacio al público para preguntar algunas de las cuestiones que ya se han planteado, como para aportar vuestra propia reflexión o punto de vista. Yo creo que los problemas siguen siendo un poco los mismos, porque en realidad las transformaciones que se han hecho, que han sido muchas, por supuesto, porque conseguir derechos legales pues ya es mucho, pero en el fondo me ha gustado que hablaras del tema de que somos personas, porque yo al menos una de las cosas que siempre
siempre pongo por delante, ¿no? Primero nacemos personas, pues hombres y mujeres, blancos o negros, chinos o japoneses, o catalanes o andaluces, pero personas. Hay una serie de derechos que son iguales para todos. Y entonces, claro, no hay ni género ni nada, es por ser persona. Y esto es lo que no se tiene asumido y por eso tenemos ese mundo, lógicamente, hecho también mayoritariamente por los hombres, porque lo que impera es el poder, el a ver quién está más arriba que el otro, el dinero, el capitalismo salvaje, y que cada vez lo vemos más, y esto es la tónica que se ha llevado y que se sigue llevando. A ese nivel se ha conseguido poco, aunque hayamos conseguido mucho, se ha conseguido poco. Y luego está el tema de la igualdad, de si aceptamos que solamente somos diferentes biológicamente, claro, no tenemos que parir, y otros estos, pues uno como digo, uno es el tiesto, esto pone la semillita y cositas de estas que explicábamos en la época a las mujeres de mi barrio. Pero yo creo que seguimos estando con el mismo problema. Si las diferencias solamente son bajo el punto de vista biológico, con todo lo que esto representa, la sensibilidad y una serie de cualidades que tampoco se nos aceptan, porque cuando hemos tenido que adoptar posturas, que de ahí lo de marimacho, lo de frígidas, lo que tal, lo de lesbiano, lo que todos somos tal, igual, venía por ahí, porque en el momento en que tú hacías o tomabas una actitud o defendías o te comportabas de una manera que hasta ahora era como se comportaban los hombres, pues lógicamente tú ya no eras una mujer, ¿eh? Y esta ha sido una de las luchas que tuvimos que tener en su momento y que se siguen estando, por eso muchas mujeres no quieren llamarse feministas, porque además, como siempre teníamos que ir contracorriente, muchas veces, incluso cuando íbamos a las manifestaciones y cuando nos manifestábamos en todos, teníamos que adoptar posturas y actitudes radicales que tampoco nosotros nos gustaban, no porque nos molestara, sino porque entendíamos que no hubiera tenido que ser necesario manifestarnos con según qué eslogan o vestirnos de según qué manera, porque era una manera, valga la redundancia, de romper precisamente con esos estereotipos de pelo en la cao, en el cao y tal, y modo cita y tal. Y muchas veces tenías que adoptar completamente diferente para romper, porque íbamos contracorriente y seguimos yendo contracorriente. Y yo creo que además, mientras que a las mujeres sigamos pintando de azul la habitación para el niño, y haciendo la nana para, de color rosa para la niña. Yo siempre me es una cosa que me enfada un montón, y cuando estoy con las mujeres de mi barrio siempre me peleo por lo mismo cuando las veo haciendo punto y labor. Cuando veo el tema, es que parecen tonterías, pero es que mientras que estas cosas pequeñas no cambien, sobre todo en el mundo en que yo me he movido más, desde la mujer trabajadora, sencilla, de barrio, sin saber quién era Clara Campoamor y saber nada, pero sabiendo y recibiendo las hostias que cada día le da el marido cuando llega a casa, ¿no? Y la lucha que teníamos en aquel momento era que, por una parte, teníamos que estar luchando por conseguir las mejoras en el barrio, etcétera, etcétera, y estaban las primeras en todas las vocalías y en todas, y por otro lado teníamos que ir haciéndolas, que éramos un pelín más avanzadas, teníamos que ir haciendo esa transformación de ellas para que tomaran conciencia de lo que representaba los derechos de las mujeres. Bueno, yo me quedo ahora, pues no voy a dar yo la conferencia también, no, tampoco es esto, ¿no? Pero quiero deciros que yo lo que veo es que en la actualidad muchas mujeres siguen habiéndose quedado con, pues esto, con un poco con... Ya podemos entrar en un bar tomando taña, en la leche extraña, porque estemos hasta las 2 de la noche por la calle. Y tal, y esto es, pues sí, vale, perfecto, pero esto no es. Y ese cambio yo creo que todavía necesitamos todavía mucho trabajo más para ir concienciando este cambio que pues, se necesita de verdad. Yo cuando os comentaba la fragilidad de las políticas públicas de gran parte del siglo XX, un poco iba por ahí.
Porque tú ahora vas, te paseas por cualquier instituto, evidentemente hay ordenadores y quizás haya muchos más recursos. Pero la relación que hay estereotipada entre chicos y chicas está basada en los mismos estereotipos que en los años 80 y en los años 70. Entonces, eso quiere decir que las políticas públicas estaban, pero no estaban enraizadas, ¿no? No han hecho raíces. Un poquito, a ver, es que hay que, o sea, yo pienso que la clave estaría en liberarnos un poquito de estos estereotipos, ¿no? O sea, tener la visión de otro modelo, porque, bueno, un poco estamos todavía muy sujetas y sujetos a ellos, ¿no? Y porque los medios de comunicación y sobre todo los modelos para vender cosas, ¿no?, de la publicidad, siguen basándose en esos estereotipos. Y han pasado muchísimos años, ¿no? Y ahí hay que hacer un cambio muy de rascar, porque es increíble. Entonces siguen pasando, ¿no?, muchas de las cosas que dices, ¿cómo puede ser que el modelo de relaciones afectivas se siga basándose en un modelo, en unas relaciones que no son equitativas, ¿no?, que siguen basándose en, ¿no?, en roles de poder y sumisión, ¿eh? Y que eso se entienda como el modelo de las relaciones afectivas o el modelo del amor, ¿no? Y hay otra cosa que tampoco hemos conseguido, ¿no?, llegar a ella, y es entender que las mujeres, primero, no somos un colectivo, somos la mitad de la población. Porque yo estoy ya un poco cansada de decir, porque el colectivo de las mujeres, los jóvenes, las personas raras, diferentes, bajas o no, las mujeres somos el 51% de la población y somos diversas y tenemos otras diversidades, ¿no? Y me gusta mucho el término también de las interseccionalidades, porque pienso que es que hay que tener en cuenta esa diversidad, ¿no? Somos muy diversas, pero si no nos liberamos de ese pensamiento estereotipado, no romperemos ni con la violencia machista ni llegaremos a la igualdad en los términos que estábamos hablando antes. Y la que se salga del estereotipo seguirá siendo, hoy día, seguirá siendo la rara, la feminista, porque esto... No, pero es que tenemos que asumir y partir de ahí, vale, raras y vale. ¿Raras por qué? Somos como no, diferentes. Que nos sigan llamando raras quiere decir que sí. Que somos diferentes en todo esto y que plantamos cara a según qué, ¿no? Porque el problema también que hay ahora es que como se han conseguido una serie de cosas, y solo faltaría que no se me malinterprete, porque solo faltaría, ¿no? Pero hay una mayoría de mujeres que ya, que ya estén de huir, no sé, la verdad es que un par de años, bueno, ya no quede mano, me esas cortan, ¿sabes? O sea, ahora ya, claro, pues incluso te tienes que discutir o que enfrentar con mujeres que, como tú has dicho muy bien, tienen cosas gracias a, y que ahora ya, pues ya, claro, pues ya está, ¿no? Y luego que también la gente más joven parte también de la idea de que hay cosas que ya, no cuando pueden les ir explicas hacia lo que ha costado conseguirlas, también te dicen, o sea, porque en realidad están tan dentro de lo que tendría que ser la normalidad, ¿no? Claro. Que también extraña. Yo quería añadir una cosa, porque también en esta reflexión yo me siento mucho nacida en los 70, ¿no? Y hija también, o bueno, heredera de aquellas feministas de las que estamos hablando hoy en los 70, que por eso decía lo de que se dejaron en la piel en muchas cosas de las que yo luego me he beneficiado. Pero hay un elemento que quizás ha sido común, del que habéis hablado, de los estereotipos. Cuando a veces yo busco referentes, o las chicas jóvenes de hoy buscan referentes, ¿no? Si es que deciden ser feministas y unirse, ¿qué referentes de qué mujeres feministas? Y sobre todo hay una cosa común que yo he pensado mucho y que veo que también compartido en parte la gente de mi edad, es qué precio han pagado esas feministas por librarse de esos estereotipos y roles. Digo en el sentido que muchas veces a las chicas jóvenes el tema del feminismo no les llama, por muchas razones, pero una razón es, mira, es que siendo feminista no se liga nada. Y además, bueno, así es verdad. Y además es cuando yo veo las mujeres que lucharon desde los 70 y veo el precio personal, muchas veces, que han tenido que pagar. Yo recuerdo siempre el primer gobierno paritario que tuvo el Estado,
¿no? En el que por fin había la mitad de las ministras eran mujeres. Pero curiosamente esas ministras todas eran separadas, solteras o divorciadas. Ninguna tenía, estaba felizmente casada, que a mí es un tema que, bueno, me hizo muchísimo que pensar. Y a lo sumo tenían un hijo, la que tenía hijos. En cambio, sus compañeros de gabinete, todos estaban felizmente casados, o el haber desempeñado una carrera política de éxito no había sido nunca un impedimento para tener una vida personal, ¿no?, feliz, y todos tenían un número considerable de hijos. Por lo tanto, tampoco había sido un impedimento para formar una familia. A mí eso yo no lo he superado, ¿no? Porque muchas de aquellas mujeres habían sido aquellas mujeres y se identificaban como feministas en la década de los 70 con una gran vinculación. Y además, hablando con muchas mujeres que en los 70 se dejaron la piel, ellas también te reconocen. Pero nos hemos dejado un buen legado porque hubo un precio personal que nosotras pagamos y que no se ha... Y yo también, este es un tema que me gustaría, hablando de derechos, no de igualdad formal, ¿no? Y no sé si compartís esta experiencia. Bueno, yo pienso que quizás eran felizmente divorciadas. Sí. Y que quizás el modelo que tú consideras, bueno, al menos el que yo he entendido, bueno, el que he sido socializada también, con el que he sido educada, hemos sido socializada, es un modelo de felicidad también masculino, ¿no? En el cual hay un señor que tiene una señora que le cuida a sus hijos y que le tiene la camisa limpia o, bueno, o un hogar donde él puede ser, ir a reposar como guerrero. Y probablemente las mujeres que, no sé la vida de cada una de las mujeres que estaban en el Parlamento en ese momento, pero yo soy divorciada, yo soy una feminista de los años 70, y yo te digo que realmente para mí, cuando me divorcié, cuando me separé, me sentí súper feliz porque... Después de 23 años tenía una cama para mí sola y podía apagar la luz cuando yo quisiera. Y fue una felicidad inmensa, de verdad, ¿eh? El único problema que tenía fue con la custodia compartida. Entonces, pero esas son otras cosas, ¿sabes? Y yo soy muy feliz con mis amigas y tengo una vida plena, sin necesidad de tener a un señor que me limpie, ni que me haga, ni que me sirva, ni lo deseo tampoco. Eso por un lado. Por otro lado, también me parece que como custodia yo creo que tenemos que hacer una reflexión, ¿no?, sobre por qué aquí no están las mujeres del barrio y estamos aquí todas militantes feministas o militantes barriales o gente que está trabajando en este momento con mujeres. ¿De qué manera, ¿no?, todo esto que se ha organizado los 40 años podía haber llegado al barrio? Y yo me lo pregunto también de qué manera, yo estoy participando ahora en un grupo de mujeres de Carmel. Y bueno, y sé que en la Asociación de Vecinos de Carmel, en una época fue una asociación de vecinos súper combativa, donde la gente participaba muchísimo. Y ahora de verdad es que ayer estuve en una reunión de la Asociación de Vecinos y éramos 5 y siempre las mismas, las que nos conocemos de todas las movidas. Esto en cuanto al barrio, ¿no?, que yo creo que esto lo tenemos que hacer entre todas, a ver de qué manera llegamos. Quizás esto se tendría que haber hecho en la Plaza Pastrana. Lo digo así, lo largo como idea, porque ahí en la Plaza Pastrana es donde a esta hora están todas las madres. Quizás, ¿eh? Y por otro lado también yo creo que sí que hay muchas jóvenes feministas, que lo hemos visto en la última manifestación, que fue una de las manifestaciones, yo creo que fue la manifestación más numerosa desde hacía por lo menos 20 años, ¿eh? Yo voy a las manifestaciones desde hace 30 y pico de años. ¿A cuál te refieres? La última, la del 8 de marzo. Ah, la del 8 de marzo. La del 8 de marzo fue, bueno, estaba sí, todo sí, plagado sí, de chicas jóvenes, que están en otros lugares, ¿eh? Sí, pero sobre todo eran mujeres, ¿eh? Yo he ido a manifestaciones donde había visto más chicos y en esta me llamó muchísimo la atención porque era muchísima gente. Y yo creo que están en otros lugares donde hay gente que está trabajando de otra manera. Y hay otra cosa que también quiero poner el acento, es en la terrible precariedad y la pobreza más absoluta en la que están viviendo miles de mujeres en nuestra ciudad, por supuesto en todo el Estado,
pero bueno, estamos aquí en Barcelona, con mujeres desahuciadas, mujeres con problemáticas muy, 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 muy tremendas, con la tenencia de los hijos, cómo servicios sociales a veces no dan respuestas a muchas de esta problemática. Y yo le quería pasar el micrófono a una compañera que está aquí en el fondo, que precisamente está trabajando con un grupo de mujeres que están en esta situación. Sí, es que lo siento, he llegado un poco tarde porque justamente estaba con ellas. Y sí, yo, a mí lo que me llama la atención mucho de todo el trabajo que se ha hecho es que muchas veces también vemos como la lucha de mujeres como una línea en el tiempo, cuando yo creo que hay cosas cíclicas y que en muchos momentos, y que también lo vemos mucho desde un punto de vista europeo, y que en muchos momentos de la historia hubo revuelta de las mujeres, que muchas veces estaba acompañada de una revuelta o de la clase trabajadora o anticolonial. Y creo que eso es fundamental porque a veces lo que en una sociedad socialdemócrata logramos en muchos años, en momentos muy concretos de la historia se había logrado cosas diferentes, pero de manera más rápida, o no solo como rápida, sino más efectiva, ¿no? Y que después cuando hay una contrarrevolución, sea por los propios revolucionarios patriarcales o por el fascismo que gana, pues ahí las mujeres, ¿no?, están puestas. Y cuando se habla del neoliberalismo, yo no creo que el neoliberalismo quisiera que las mujeres vuelvan a casa. Yo creo que el problema es el capitalismo y los roles de poder, el del macho dominante, que hace que el liberalismo también entra en eso, pero que se va adaptando a la situación. Y el Estado-Nación está muy ligado a eso también. O sea, cuando se necesita dividir, sea mujeres, clases sociales, razas o como lo llamemos, lo saben hacer. Y una cosa que también han hecho, yo creo que a veces dan derechos, institucionalizan la revuelta, que sea feminista, anticolonial o de la clase trabajadora, dan un derecho a una parte de esta población, que es un logro, que eso no lo van a quitar porque es por la presión, pero que hacen que, por ejemplo, nos sentimos como un grupo más libre o que tenemos acceso a algo a lo cual no teníamos acceso antes, pero que no deja que otra parte de la misma reivindicación pues lo está pasando igual o peor. Y sobre todo sobre el tema de las mujeres, por ejemplo, que han tenido la igualdad aquí, que yo la palabra igualdad, soy francesa, no la puedo escuchar más porque ahora con la campaña electoral es lo más absurdo que hay. Con la palabra libertad y igualdad y fraternidad ya no puedo más. Es que, y la cuestión es que, claro, tenemos el derecho de ir a trabajar 40 horas semanales como los hombres. Tenemos el derecho a la propiedad privada como los hombres. Tenemos, ¿no?, toda una serie de cosas. Pero para que yo tenga este derecho, claro, o tengo las tres mochilas, o alguien me tiene que cuidar las niñas, o alguien, ¿no? Porque también, y peor aún yo creo, porque yo veo mi abuela, por ejemplo, que fue ama de casa, ha trabajado en negro también, aparte de su familia, pero muchas veces estaba ama de casa, tenía sus tiempos, sus ritmos, era duro, muy duro, y mi abuela no tiene ni amigas. Pero claro, también veo otras mujeres que trabajan, que tienen un alto puesto, y biológicamente, una que acaba de parir, pero que vuelve a trabajar y se tiene que quitar la leche y que todo es calculado porque la hija no sé qué, pues eso también es violencia. Y otra cuestión que ahí vengo es sobre la violencia institucional, de la cual mujeres liberales, porque para mí son feministas liberales, participan también y se reivindican de ello, y que seguramente para llegar a este puesto les costó más que a un hombre, y más todavía si son mujeres de clase social más trabajadora, inmigrante, por ejemplo, que es muy difícil, pero aún así yo veo que no cuestionan la violencia institucional hasta el conjunto de mujeres de clase social, de clases sociales y de personas racializadas. Y lo digo porque
Por ejemplo, yo estoy trabajando con un grupo de mujeres ahora que están en una situación de precariedad terrible. Son mujeres solteras y separadas y son migrantes y catalanas. O sea, que ahí vemos que al final, con cada peculiaridad, pero estamos en la misma cuando hay una serie de cosas que no somos los que tienen el poder o las que tienen el poder. Tenemos la suerte en Barcelona, ¿no?, de tener un ayuntamiento que en principio está más sensible a estos temas, que ya tienen todos los requisitos, ¿eh? Clase trabajadora, mujeres, en situación de ultra precariedad y de vivienda además, que sabéis que en Barcelona ahora la vivienda es un tema central. No logramos ni tener una cita con la regidora de Ciudad Bella. Cuando la persona que va a desalojar a estas personas que ya están viviendo en un piso ocupado porque no tienen otra opción, es el Ayuntamiento de Barcelona. Eso para mí, ahí yo cuestiono. Estamos reproduciendo exactamente el mismo esquema, aunque fuéramos mujeres luchadoras. Y yo creo que ¿por qué? Porque tenemos una concepción ya por la educación que hemos tenido muy liberalizada y muy individualista de lo que es el empoderamiento, el avanzar, ¿no? Pero si nos rebajamos un poco al nivel de estas mujeres, que su vida es una lucha totalmente invisibilizada, que además, si no entran en el rollo, si no saben un poco de política, de social, si no están un poco en la movida de lucha vecinal, si no, bueno, además cuando son migrantes, ¿no?, que a veces no entienden muy bien cómo funciona la cosa, pero ya no están ahí para estar de burocracia hasta porque tienen otras cosas que hacer, pues estas personas se quedan al final, o sea, apartadas, pero totalmente apartadas. Y la burocracia, sobre todo para mí, es una arma del capitalismo patriarcal y clasista, ¿no?, y racista, claro, que ya como mujeres tenemos que acabar con esto. Porque no, ahí no hay ni la persona, no hay nada, es que todo está anulado. Somos un número en el ayuntamiento para ir a pedir una cita, para ir a pedir un expediente. ¿Y qué pasa? Cuando pedimos algo, se nos dice que o no se puede, o sí, que, pero que hay que esperar, y realmente nada se mueve. Y lo que a más a nosotras nos ha pasado es que nos vienen diciendo este edificio no está en condiciones. Las mujeres lo saben, no quieren vivir en un edificio que está en ruina y que el ayuntamiento va a derrumbar, por algo lo va a derrumbar, ¿no?, porque no está en condiciones. Ellas mismas lo saben porque viven ahí en condiciones terribles. El ayuntamiento nos dice, no, este edificio no está en condiciones, vale, pues lo sabemos, ¿no? Entonces necesitamos una solución. Sí, pero bueno, no hay soluciones, eso fue. En principio sí, va a haber solución, no hay soluciones. Y nos dicen, os tenéis que ir antes de finales de abril. Pero las niñas no se van a quedar en la calle. Eso son textualmente lo que se nos dice. Las niñas, ¿eh? Las madres no sabemos. ¿Pero tú crees que esto de esa agresividad que estás diciendo, que se está haciendo sobre este grupo y tal, es por ser mujeres? No. ¿O porque son unas personas que han ocupado una vivienda, con una necesidad de vivienda y tal? Aunque se tenga doble, siempre, pero tú crees, porque nos estás diciendo de una manera que es que me estoy quedando un poco preocupada, porque después de todo lo que hemos dicho, parece que hay cosas que me chocan mucho más en este momento, concretamente sobre los temas de vivienda y tal, con este ayuntamiento, y no sé, me extraña que se trate de esta manera tan así este tema, no sé, que no es que ponga en duda lo que me estás diciendo, es que estoy francamente sorprendida. Y no. Yo creo que hay una interseccionalidad de causas que llevan a esta consecuencia. Lo que pasa es que el problema de la vivienda es muy heavy, es muy serio que tenemos, y también hay que entender muchas veces que si te metes en una vivienda, en un piso, en un edificio, donde hay un peligro de derrumbe o de poder pasar algún problema,
pues lógicamente eso también hay que tenerlo en cuenta, y no estoy salvándole ni tirándole flores a la administración, porque si alguien se pelea cada día con la administración, aquí soy yo, o una de las que más me peleo, pero hay, también hay cosas que a veces también se tienen que entender. ¿Sabes lo que pasa? Es que también en toda esta situación se acumulan cosas, o sea, el problema no es solo las viviendas, sino que claro, es todo lo que hay alrededor, que hace que también, como primero estas mujeres, al ser solteras o separadas, viven en una situación ya que lo tienen que llevar todo, ¿no? Y son un poco también dependientes entonces de servicios sociales, porque realmente están hasta allí, ¿no? Es que no podemos. Encontrar trabajo es terrible. Muchas veces incluso, bueno, no tienen otra opción que ir a la calle a proponer otros servicios, es lo que quiero decir, sí, eso sí que toca a las mujeres. Y la vivienda, el estado de la vivienda, te afecta psicológicamente, porque psicológicamente están, que hace que eso se genera toda una serie de cosas, que no estoy diciendo que para los hombres es más fácil, pero en este caso a ellas sí que las afecta. No es más fácil para los hombres tener el problema, no lo viven el problema de la vivienda como las mujeres, no, eso te lo aseguro. Y también eso, perdona, me vais a perdonar porque también tenemos un límite de tiempo y me gustaría también al menos dar la palabra muy brevemente en las ponentes para que puedan hacer un poco o el cierre, la conclusión o la devolución de este debate. O que nos digan, lógicamente nos interesaría mucho saber vuestra opinión. Es que he saltado un poco así porque... Claro, pero que era el objetivo. Dentro de los muchos problemas que tenemos, pero... Era el objetivo también. De hecho, por eso había planteado desde el principio que las lanzaba unas preguntas, pero que también lo interesante era establecer un diálogo y una interrelación con las que habíais venido, a pesar de que somos pocas, pero bien, bien interesadas y bien activas. Que esto, mira, al menos es el privilegio y el gusto. Pero sí que me gustaría dar la palabra muy brevemente. Os pediré, por favor, a las dos, pero para que intentéis hacer también una reflexión un poco de cierre conjunto de todo lo que se ha hablado durante este espacio. Yo en este caso deciros, bueno, primero que agradezco muchísimo y además me emociona ver que mujeres que habéis estado en la primera, ¿no?, en las primeras jornadas de La Dona estáis aquí. Realmente para mí es una emoción porque yo siempre digo que si nosotras ahora estamos aquí es gracias a vosotras. Allí donde estemos es gracias a vosotras. No estaríamos en este momento ni en esta sala ni podríamos estar si no hubierais hecho toda esa lucha antes. Así que por mi parte, todo el agradecimiento a la lucha que habéis hecho y desde, como digo, desde la emoción, ¿no?, desde el fondo del corazón. Por otra parte, es cierto que todavía existen, ¿qué os voy a decir?, grandes riesgos de exclusión social en Barcelona. Estamos terriblemente preocupados por eso. Violencia institucional en todas las instituciones, porque la manera como están pensadas no están puestas con las personas en el centro, como muy bien dice ella. Y mientras no estén puestas con las personas en el centro, la burocracia en realidad es una manera de autoprotección de la organización respecto a las necesidades de las personas. Es decir, que aquí, claro, pero este cambio de modelo no lo podemos hacer de hoy para mañana. O sea, lo estamos intentando y yo te aseguro que allí hay un montón de gente que cree, no todo el mundo cree ni todo el mundo está dispuesto a dejarse la piel, pero hay unas cuantas personas que sí que creen y que sí que están dispuestas a dejarse la piel. En este caso hablo del ayuntamiento porque lo conozco, aunque yo esté en una empresa municipal. Y tenemos, es verdad, un añadido que es la invisibilidad de las mujeres que antes decíamos. Por ejemplo, en el caso de la pobreza sigue siendo femenina y esto no sale nunca. Por ejemplo, cuando se habla de los sin techo, siempre se piensa que es pues un hombre que no tiene casa y que a lo mejor es alcohólico. El 65% de las personas que cobran la renta mínima de inserción, que es aquello que se cobra cuando no hay otro ingreso, son mujeres. Es decir, y muchas de ellas mujeres con hijos e hijas a su cargo. O sea que es verdad que la pobreza es femenina. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento? Pues ha empezado un plan de choque lo más ambicioso posible, con todas las trabas que también tiene el propio ayuntamiento, porque como es una organización, efectivamente,
que arrastra mucha burocracia, mucha dificultad, y supongo que conoces, pero bueno, si no, en todo caso, luego yo me llevo tu nombre y veo con qué personas podrías hablar, pero se están llevando a cabo rentas, o sea, una serie de rentas específicas para mujeres en situación de pobreza, mujeres con familias monoparentales, para jóvenes, las becas se han redoblado. Hemos hecho, yo creo que de manera pionera, unas cláusulas sociales de manera que todas las empresas que contraten con el ayuntamiento tienen por obligación que llevar a cabo políticas de igualdad y contratar a colectivos con dificultades específicas, como en este caso puede ser mujeres en situación de pobreza, y más todavía si tienen otras cosas añadidas, como puede ser algún tipo de problemas de salud mental, pero no lo digo como gente esquizofrénica ni psicótica, cualquiera de nosotras que pudiera tener pues una depresión, ansiedad, no sé qué. Es decir, que estamos llevando a cabo todo un montón de medidas en la medida que podemos, que además también hace poco tiempo, ¿no? La brecha salarial. En nuestra ciudad tenemos un 25% de diferencia entre lo que cobra una mujer y cobra un hombre. Y eso en todos los escalafones, tanto entre las directivas como entre las mujeres de base. Pues esta es otra cosa que estamos tratando de hacer. ¿Cómo? Pues nos hemos puesto a liderar, aunque no tenemos competencias, un salario mínimo. Que podamos tener un salario mínimo en esta ciudad de 1.000 euros por lo menos. Y el otro día ya hicimos la primera recogida de estudios, la primera jornada, y hemos creado ya un grupo con los agentes sociales y económicos de Barcelona y del área metropolitana para empezarlo a llevar a cabo. Políticas de vivienda, bueno, no las conozco porque no estoy allí, pero creo que se están haciendo muchísimas. Es decir, yo ya sé que no es suficiente, que continúa habiendo bolsas de pobreza, que además pues la parte de la desigualdad entre hombres y mujeres sigue siendo enorme, desde luego lo sabemos, pero que estamos tratando de en la medida de lo posible, de luchar contra ello, de eso seguro, de eso de verdad que creo que no tenéis que tener dudas. También las que hemos estado otras veces en las administraciones sabemos lo frágiles que son estos avances, lo rápidamente que se va hacia atrás, que en esto tanto Alba como yo hemos tenido experiencia, y por eso tenemos que apuntalarlo bien, ¿no? Y de la misma manera que vosotras luchasteis entonces, nosotras tenemos que luchar ahora, tanto ahora que en este momento estamos dentro como cuando estamos fuera, para seguir siempre, bueno, llevando. Y por último, solo decir una cosa en relación a lo que habíais dicho del género. Una psicóloga que ahora echamos mucho de menos porque murió hace un año así, que es Victoria Sau, muy famosa, decía que una psicóloga catalana, que el género es lo que más cuesta de romper a lo largo de los siglos. Y tenía toda la razón. Cuando Alba decía, ¿cómo puede ser que todavía el modelo de amor, de relación, bueno, el azul y el rosa? Eso es el género. Lo que creemos que tiene que ser una chica y creemos que tiene que ser un chico. Eso ha cambiado poquísimo, por más que la sociedad ha cambiado y ha avanzado mucho. Pero en el fondo, cuando se pregunta, tenemos unas estructuras de género terribles. Yo creo que la única manera sería romper el género. O sea, la única manera de ser libres es que cada persona se exprese tal como es y viva tal como es, con características que ahora consideramos femeninas y algunas que consideramos masculinas, porque los seres humanos al final lo que tenemos es una mezcla. Lo que pasa es que la sociedad, digamos que nos apuesta por unas para las chicas y por unas para los hombres. Pero anda que no hay chicas valientes, decididas, que toman riesgos, y anda que no hay chicos sensibles. Es decir, lo que tenemos que promover es que las personas se expresen libremente y poder romper el género. Pero aquí no soy optimista. Los estudios que tenemos son, por ejemplo, el Consejo Audiovisual de Cataluña se está incrementando el sexismo en los anuncios y en los juguetes de Navidad para los niños y las niñas se ha incrementado. Así que de verdad que tenemos aquí un reto importante, porque no estamos en momento de avance en ese punto, en el tema de los géneros, no, a no ser por toda la parte queer y intersexual, que por toda esta línea sí que se está rompiendo los géneros o tratando de avanzar en romper los géneros, pero como sociedad, a manera de sociedad general, no estamos todavía en ese punto. Bé, no estic més, o sigui, no puc estar més d'acord. Yo quería cerrar un poco con una reflexión un poquito más general, y suscribo, todo lo que has dicho lo suscribo. Jo crec que reprenc el lema aquest de que lo personal és polític, no? De los años 70. Hoy en día és més verdad que nada.
O sea, si no entendemos, ¿no?, que las personas, hombres, mujeres, para vivir de una manera digna necesitamos tres cosas básicas, ¿no? Necesitamos unos ingresos, a no ser que vivamos de renta, necesitamos unos ingresos para poder vivir, pero también servicios públicos, porque estamos en un modelo donde nos creemos que tiene que haber lo público, ¿eh? Y más después de este ataque feroz, ¿no?, a todo lo público que estamos viviendo en los últimos años, ¿no? Pero es que es una necesidad vital. Para tener una vida digna tenemos que tener ingresos y recursos, servicios públicos, porque así es más democrático, porque podemos acceder todas, ¿no?, todas y todos. Pero también necesitamos tener tiempo. Pensad que la gente, pensad, tú has comentado lo de la pobreza, yo añado un indicador, y es que una de cada cuatro mujeres que tienen sueldo, o sea, trabajo remunerado, es pobre. ¿Vale? Entonces, ya tú decías, es que, ¿no?, sí, sí. Tú decías el trabajo en los años 70 se pensaba, el trabajo remunerado, se pensaba que era la liberación de las mujeres porque permitía tener unos ingresos, autonomía e independencia. Hoy en día no tenemos suficiente porque el trabajo es precario. Y voy a la segunda necesidad para tener una vida digna: ingresos, pero también tiempo para vivir. Sí, sí. Estamos ahora en un bucle que la gente, y las mujeres especialmente, no tenemos tiempo para vivir. Y es una de las, ¿no?, la segunda, segundo elemento que creo que es que argumenta que lo personal es político. Y el tercero es libertad. Si nosotras tenemos unas condiciones, ¿no?, no podemos acceder a un elemento básico que es la vivienda, es un derecho elemental la vivienda, ¿no?, igual que otros. Si no tenemos la libertad, si no tenemos todo eso cubierto, no podemos ser libres. Y es la tercera pata, ¿no?, para tener una vida digna, ¿no? Yo me quedaría ahí, ¿no?, que sí, lo personal es político. Y las mujeres tenemos que estar ahí y defender eso, porque es verdad, la vida, ¿no?, la sostenibilidad de la vida, lo que todo pertenece a lo que catalogamos como personal, es político, porque según quien gobierna, lo entiende así, según quien gobierna, no lo entiende así. Aunque siempre digamos que estar picando, digo yo, según que manda, hay que picar tres veces, y según que manda, hay que picar ocho. Sí, sí. ¿Eh? No queremos cambiar los derechos. Pero yo es que soy una divorciada no demasiado feliz. No, lo voy a decir para tirar un para decir precisamente lo que dejamos muchas por el camino. Tenía un compañero perfectamente, ningún problema, era el que guisaba, yo, en fin, ningún problema. Y no solamente lo material, porque me hace mucha gracia las mujeres que dicen: no, si mi marido me ha puesto la lavadora, ¿no? O sea, como si la lavadora solamente fuera para lavar la ropa de la mujer, y era el marido resulta que no entraba. O mi marido me deja ir, me deja venir a ti. Esas expresiones es una demostración de... Pero mientras que no tengamos un sueldo, mientras que no se reconozca un sueldo al trabajo de la mujer, que esto ya hace 40 años cuando se empezó, ya lo decíamos, que el trabajo del hogar esté con un sueldo. Porque... Pero es otra discusión, porque cuando empezamos a tener un poco más de libertad, a pesar de que trabajábamos dos veces, cuando las mujeres trabajaban en casa y salían fuera. Y te estoy hablando de gente de mi barrio, cuando las mujeres venían después de matarse haciendo horas, haciendo faenas, la doble faena, fregando escaleras, pero cuando se vieron con un poquito de dinero, aquello fue uno de los primeros síntomas de poder ya comprarse algo sin tenerle que pedir el dinero al marido, aunque representaba trabajar dos veces. Entonces, si te reconocieran el trabajo en casa, ¿por qué no puedes tener la opción de quedarte en tu casa? También hay muchas mujeres y hay muchos hombres que les encanta la cocina, el limpiar el polvo, no sé, pero estar en casa y hacer macramé, pues ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que seguir diciendo? Si esto se hubiera reconocido, hubiéramos tenido una independencia económica y no habría tantas mujeres mucho más pobres, conteniendo el mismo problema,
hay muchas mujeres más pobres que hombres, porque las mujeres nunca hemos tenido el dinero y tal. Y de ahí viene. Y yo lo que propongo es que las mujeres estén, todas las que estáis todavía en edad fértil, que hagáis una huelga de un año o de dos sin parir. Y cuando se estuviera dos años sin parir, verían si se enterarían de lo que va un empeño. Lo que pasa es que eso nunca nos lo planteamos, porque encima va y nos conquistan con un ramo de flores. ¿No? Y esta de la asociación de vecinos del Carmel, de la vocalía de las donas y tal, aquí la Pilar. Pues, oye, muchísimas gracias. Al final éramos un grupo pequeño, pero muy bien avenido. Y ha sido realmente un placer estar aquí con todas vosotras y escucharos tanto a los ponentes como al público. Requete implicado, ¿eh? Bueno, perfecto. Vale, pues muchas gracias. Sí.